Tiene que ver con poner en marcha la ley de medios audiovisuales en funcionamiento con respecto a las universidades. Lo que estamos haciendo hoy es la creación de un consorcio entre 5 universidades con el fin de poner en marcha la posibilidad de tener nuestra propia señal de TV. La intención es que se disparen una cantidad de acciones, algunas cuestiones técnicas todavía a resolver, y la idea nuestra es si podemos, y ojalá que creo que lo vamos a poder concretar, el año que viene tener, si es posible, la señal de prueba de este canal. La voz de lo que sucede entre millones y millones de habitantes en el sur del conurbano bonaerense no se escucha nunca. Cuando escuchamos los canales en general, todo son malas noticias del conurbano sur. O sea, ni siquiera está la buena noticia de que, por ejemplo, en la Universidad de Lanús hay 20.000 estudiantes, en otras universidades hay 40.000, 35.000, en las nuevas universidades ya empiezan a entrar de a miles. Jóvenes que nunca habían podido estudiar, esas noticias no aparecen en ninguna parte. Es por una parte democratizar la palabra, por otra parte porque todos podemos hablar y decir nuestra palabra. Por otra parte es socializar también la producción de esa palabra, la producción de ese contenido. Obviamente el mundo universitario tiene una lógica, tiene unas preocupaciones, tiene unas inquietudes diferentes a las exigencias del mundo comercial, y espero que eso esté expresado en el canal nuestro, donde por supuesto le vamos a dar la voz no solo al mundo académico, sino sobre todo a las voces emergentes que surgen de los sectores medios, de los sectores populares, con los cuales son nuestros estudiantes, son nuestros docentes, pero también es el pueblo en general. Nuestra idea no es generar solo una democratización de la palabra entre la comunidad universitaria, sino alargar ese proceso de apropiación del canal público a toda la comunidad. Para eso tenemos mucho trabajo territorial en las universidades, y en ese proceso vamos a avanzar con la integración de cada una de estas universidades al territorio. Bueno, la Universidad de las Artes tiene ganas de aportar todo lo que tiene que ver con la ficción y lo que a las artes se refiere, pero además podemos aportar técnica, tecnología, tenemos carreras de diseño, de iluminación, de cuestiones que tienen que ver con sonido y música, que me parece que son fundamentales también para aportar, y luego todo lo que tiene que ver también con la investigación documental, etcétera, que nosotros estamos desarrollando con mucho entusiasmo dentro de la universidad. Espero que eso sea el lugar que se destaque de la UNA, y que además de esa manera logremos aportar a la comunidad una llegada de contenidos que a veces son difíciles de circular por cualquier otro medio.